En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas que se unen a la transmisión de esta Eucaristía desde la Arquidiócesis de Manizales. Este próximo 12 de octubre, nuestra ciudad cumple 171 años. Y esta parroquia de San Pío X, en la que presidimos esta Eucaristía, fue construida apenas 27 años después de haberse fundado nuestra ciudad. En el año de 1876 comenzó su construcción y a los 2 años se celebró por primera vez la Eucaristía. Eso quiere decir que estamos en la primera capilla construida en la época. Por eso quiero darles una cordial bienvenida a esta comunidad parroquial que los abraza, a todas las personas que hoy se unen a la transmisión de esta Eucaristía y a las personas que quieran conocer este lugar especial para nosotros, donde se dio, a raíz de un incendio en el año 2010, un milagro eucarístico. Así que bienvenidos a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo
pequé y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes, concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresa del Niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Dijo Job: piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo, se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Tal ansia me consume por dentro. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria Señor. Oh, 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 oh. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72. Y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no,
volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, este año 2020 ha sido un año muy particular para el mundo entero. Pero diría que para nosotros de manera particular, no solo por lo que el mundo ha estado viviendo por esta pandemia, sino porque este año para nosotros es jubilar. Cuando digo nosotros, hablo de la Arquidiócesis de Manizales. Estamos celebrando los 120 años de la fundación. 120 años de haber sido creada esta porción del pueblo de Dios. 120 años de historia, que no son pocos. Y creo que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy, sobre todo el Evangelio, nos viene bastante bien para iluminar este gran acontecimiento. Porque Dios se hace presente definitivamente en la historia de cada ser humano, en la historia de cada pueblo. Y cuántas cosas no ha hecho el Señor con esta porción del pueblo de Dios que peregrina en Caldas, en estas 94 parroquias que tiene nuestra Arquidiócesis de Manizales a lo largo de estos 120 años de historia. Sabemos nosotros que antes de la ascensión, las últimas palabras de Jesús a los discípulos fueron de envío: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y los discípulos lo hicieron. Salieron por todas partes con una valentía, con un entusiasmo, con un ímpetu a proclamar lo que ellos tenían dentro porque habían tenido una experiencia muy grande con el Señor. Y empezaron por todas partes a predicar la palabra. Y si uno va mirando la historia de la iglesia, ella fue creciendo. Y fue creciendo por el testimonio de estos hombres que empezaron a sentir que la palabra de Dios podía transformar sus vidas. Y eso que ha pasado a lo largo de los siglos, entonces también llegó a nosotros. Si nosotros hoy somos cristianos, es porque lo debemos a otros hombres y mujeres que nos comunicaron su experiencia de vida con Jesús. ¿Y cuántas personas no tendrán que ver con lo que nosotros hoy creemos, por lo que nosotros somos capaces incluso de dar la vida? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, diría el salmista. Y nosotros hoy podemos definitivamente también decirlo, sobre todo con el corazón. Yo quiero darle infinitas gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, repito, a lo largo de estos 120 años de historia. Ahora, el 7 de octubre, estaremos celebrando nosotros nuestra fiesta patronal. Nuestra arquidiócesis está consagrada a la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Y esa es la razón por la cual, a lo largo de estos días, desde diferentes parroquias se estará celebrando la Eucaristía y en algunas también el Santo Rosario, como nosotros hoy por la noche.
Para darle gracias a Dios a través de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, por lo que Él mismo ha hecho a lo largo de estos años. Esta parroquia, San Pío X, con la cual iniciamos esta gira de estos días hasta el día 7 de octubre, es especial en la historia de Manizales. Lo decía al principio, es la tercera capilla que se construyó en la época. Primero fue lo que hoy sería la catedral, una capilla pajiza que se construyó y que después se construyó allí lo que hoy es la catedral, que después se incendió y que ahora es el monumento que nosotros tenemos. Luego una capilla que fue construida aquí cerca de la ciudad y esta, que entre otras cosas es la única que se conserva desde la época. Y esta capilla, cuando fue construida, fue precisamente en honor a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Solo que cuando fue hecha parroquia en el año de 1957, pocos años atrás había muerto el Papa Pío X y por eso lleva su nombre, la parroquia de San Pío X. Entonces, démosle gracias juntos al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros y por tantos hombres y mujeres que han dado su vida y que la continúan dando por la predicación del Evangelio y dando testimonio de su vida cristiana. Yo los invito para que continuemos nuestra celebración agradeciéndole al Señor este jubileo. Y para darle gracias también al Señor por las tantas personas que han tenido que ver con lo que nosotros hoy somos y creemos. A esos tantos obispos, sacerdotes, catequistas, laicos comprometidos, comunidades, por los cuales ha llegado la fe hasta nosotros en este momento. Sencillo es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Quiero que se consuma como cirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como cirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Al reconocerte admirable Señor por las maravillas realizadas en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu Divina Majestad que así como su vida te fue agradable, también aceptes el homenaje de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones
que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Sana en el cielo, sana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos
y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que... Pero una palabra tuya bastará para sanar. Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz. Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz y seguir tus caminos, Señor, seguir tus sendas de amor, seguir Señor, seguir tus sendas de amor y seguir
tus sendas de amor, seguir tus caminos, Señor, seguir tus sendas de amor. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por este año que para nosotros es significativo? Tú has hecho historia con nosotros, Señor, en esta amada arquidiócesis de Manizales. Señor, ¿cómo no darte gracias por esta Eucaristía? Hoy, cuando comenzamos el mes de octubre, el mes de las misiones, cuando celebramos esta memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, que junto con San Francisco Javier son patronos de las misiones. Señor, hoy a los discípulos tú los envías de dos en dos. También nosotros, Señor, nos sentimos enviados. Y si hemos escuchado esta palabra, no es para recordar que un día enviaste a los 72, sino porque también en ellos, Señor, estamos nosotros representados. Hoy somos nosotros los que tenemos que sentirnos enviados por ti, Señor. Señor, otros han cumplido muy bien esta tarea y por eso somos lo que somos. También nosotros, Señor, tenemos que sentir que el compromiso de la misión es para hoy, en cada uno de nosotros que hemos abrazado este camino, este estilo de vida, esta experiencia tuya, Señor. Señor, gracias porque hoy nos das la oportunidad de poder participar en esta Eucaristía desde esta parroquia que para la arquidiócesis es significativa, tratándose de la primera capilla, que en la época era una capilla rural, camino hacia el Nevado del Ruiz. Señor, desde aquí queremos orar por el mundo entero. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a superar este momento de prueba por el que pasa el mundo entero. Señor, nosotros hoy jueves queremos también pedirte que nos regales un pastor según tu corazón. Esta arquidiócesis de Manizales espera el nombramiento de un pastor, de un obispo. Y cuánto quisiéramos que fuera un hombre según el corazón del buen pastor. Y por eso, Señor, te lo pedimos en oración. Señor, gracias por cada uno de los sacerdotes de esta arquidiócesis que entregan día a día su vida por la predicación de tu palabra. Señor, gracias por todas las comunidades religiosas que hacen presencia en esta porción de tu pueblo. Señor, gracias por las pequeñas comunidades, por los procesos evangelizadores, por los movimientos apostólicos, tantos que con celo anuncian tu palabra a niños, jóvenes y adultos. Señor, gracias. Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. María, tú la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, Madre de esta arquidiócesis de Manizales, colocamos en tus manos a esta familia arquidiocesana. Oremos. El sacramento que recibimos, Señor,
encienda en nosotros el poder del amor que Santa Teresa del Niño Jesús entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos también invitarlos en este día a las 7 de la noche para que nos unamos en torno al Santo Rosario, la oración mariana por excelencia desde esta parroquia, San Pío X de la Enea, por el canal de YouTube y Facebook de la Arquidiócesis de Manizales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar tu voz. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar tu voz. Quiero amar con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Quiero amar con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle en vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa.